Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bienvenidos a la Mesa del Humor de Málaga, Ciudad de Conocimiento. Gracias, gracias. Parezco Rajoy, ¿no? Aquí. Gracias, gracias a todos, ¿no? En fin, tampoco sé por qué hablo de Rajoy, no ha hecho nada para que hable de él. En fin, en esta mesa hoy queremos debatir sobre el humor y me han pedido que presente a los protagonistas, que son ellos de la Mesa del Humor. Yo tengo un amigo que dice que si no eres capaz de reírte de tus propios fantasmas, quizás puedes terminar devorado por ellos, ¿no? Y Woody Allen decía aquello de que la comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Es una burrada, pero a lo mejor en 2 meses la gente, o menos, está haciendo chistes de un avión estrellado. Y a lo mejor os reís, y ahora parece esto una provocación lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde ponemos los límites del humor? Hace unos meses, desde Cataluña, lanzaron un tuit que ponía, a las 5 de la tarde ponía, buenos días, Andalucía. Y la gente se enfadó mucho, ¿no?, en Andalucía. Yo personalmente no me sentía agraviado, pero hubo muy mal rollo con aquello, ¿no? Los límites están en la comunidad autónoma, están en Dios, están en nuestros propios prejuicios, no ponemos límites. En fin, hablaremos de esto, ¿no? Un gran monarca del humor negro, francés, Pierre Desproges, decía que se puede reír de todo, pero no con todo el mundo. Y este tipo hacía unos chistes muy salvajes. Quiero presentar primero a Guillermo Torres, dibujante y miembro fundador de la revista de humor Orgullo y Satisfacción, que, en fin, además de un currículum extraordinario, que da mucha envidia. Tiene una demanda por injurias, por aquella portada mítica del jueves de los reyes de ahora y príncipes. Pido un fuerte aplauso para Guillermo, que tiene 12 minutos para hablar, así que, por favor, aplaudid. En realidad esta es la diapositiva 2. O sea, esta es la razón de que yo estoy aquí hoy. Bueno, voy a ser súper breve, así que cuando llegue a los 12 me dais un toque, porque luego ya charlamos un montón. Yo estoy aquí porque en junio del año pasado, cuando el rey abdica, por sorpresa, yo trabajaba junto con 18 compañeros más en la revista El Jueves. Teníamos una gran experiencia en querellas, demandas y amenazas de todos los colores por dibujar desde al rey, a Mahoma y a todos. Que... Ah, perdón. Ah. Bueno, como digo, que yo vengo del jueves, en junio del año pasado, cuando el rey decide abdicar por sorpresa. Bueno, pues el jueves tenía preparada esta portada que acabáis de... que ha salido ahí ahora. Como yo os decía, el jueves tenía una gran experiencia en querellas, la aquella famosa portada del año 2007 de los príncipes haciendo el amor a cambio de 2.500 euros. Y bueno, pues el rey abdica por sorpresa y en una noche tuvimos que inventarnos una portada para cambiar la que había anunciada y salir con algo que hiciera referencia a la noticia del día, que era que Juan Carlos se largaba. Evidentemente, como había poco tiempo, pues tampoco esta es la gran idea del siglo, ¿no? Era una cosa, traduciendo muy bien el marronazo que se intercambiaban. Pero bueno, resulta que esa madrugada el editor de la revista El Jueves, que es el dueño de la editorial RBA, que es, se ve que en el cambio de rey o de monarca quería arrimarse a los nuevos poderes que llegaban, porque los amigos de Juan Carlos ya no le valen a los... Ya el que tenía las amistades de Felipe son diferentes, la influencia que ejerce Leticia sobre él también condiciona mucho. O sea que si tú te has tirado un montón de tiempo currándote una amistad con don Juan Carlos, ya no te vale. Y ahora que había que entrar con buen pie con el nuevo rey.
Así que el tío este, el dueño de RBA, decide censurar la portada. O sea, en una revista como El Jueves censuran una portada hablando del rey. Evidentemente, pues esto ya se había anunciado en las redes, estaba tirada en rotativas, o sea que el escándalo fue ya mayúsculo. Con lo cual, bueno, como nosotros trabajamos con la libertad y con el humor gráfico, no podíamos, en fin, cada uno tomó la decisión que tenía que tomar y 18 dibujantes nos fuimos de allí. Con el riesgo que eso conllevaba, pues porque realmente El Jueves era nuestro principal medio de vida. Bueno, hasta ahí, esto es el pasado y ahora llega el presente. Entonces, bueno, todo esto fue un shock, pues, evidentemente, porque llevábamos 20 años en El Jueves, el que más y el que menos. Entonces, cuando hicimos cuenta, nos dimos que realmente no teníamos dinero, o sea, íbamos a dejar de ingresar una cantidad bastante importante, que por El Jueves paga muy bien, y para intentar paliar la orfandad que sentíamos, bueno, pues decidimos rentabilizar, para sacar un poco de dinero para pasar el verano, la abdicación, la coronación, y decidimos, en un plazo récord de 2 semanas, que era lo que faltaba para la coronación, sacar esto, este número especial sobre la coronación del rey. Y la única manera que teníamos que hacer, de hacerlo era vía digital, porque no teníamos papel, ni dinero, ni inversores, ni a quien pedírselo para poder hacer una revista en papel, distribuirla y todo este asunto. Así que, bueno, pues nada, salió Orgullo y Satisfacción y, para sorpresa de todo el mundo, incluido nosotros, es una cosa que ha triunfado. Y ahora mismo tenemos una revista digital que no tiene papel, que no tiene canales habituales de distribución, que no tiene dueños, que no tiene nadie que te preste dinero para llegar a los kioscos y que no tiene nadie que te boicotee, salvo que mañana Google decida cerrar el kiosco o algo así, claro, que también todo puede pasar. Y bueno, pues nada, este es el proyecto que en fin, como os he dicho, somos los primeros sorprendidos de que haya pegado tanto. Del primer número se vendieron 35.000 ejemplares en unas pocas horas, evidentemente era el momento porque estaba toda la polémica en marcha, pero para nuestra sorpresa llevamos ya 7 números y con una media de ventas de 15.000 ejemplares, que al no tener gasto de papel, de distribución y de comerciales ni nada, todos son los beneficios íntegros son para los dibujantes, con lo cual vivimos a partir de ese momento de esto. Y esa es la gran noticia que se puede. O sea que, en fin, os voy a enseñar rápidamente y dejo ya de charlar, luego preguntamos cosas y tal, somos bastante buenos en las réplicas, y para que veáis un poco pues, por dónde vamos. Evidentemente, bueno, esto lo hicimos el día de la coronación, era la nueva familia real que llegaba, cuando todavía vivía Rubalcaba, todavía mandaba mucho en España, y bueno, pues un poco el retrato de cómo se organizó todo el tinglado. O sea, esto era lo que iba a venir a partir de ese momento y lo que llegó. Son ejemplos, aquí tenemos un pedazo de chiste de Manuel Fondeíla. Bueno, yo me callo, leer rápido, que yo voy pasando. En fin, como veis, es algo poca gente se puede permitir, todo el que tiene a un banco detrás o todo el que tiene un público o unos compromisos económicos, realmente es difícil de que pueda hacer estas cosas. Es lo bonito que tiene no tener nadie que te haya dejado dinero y no deberle dinero a nadie. Por eso animo mucho a la cuestión digital. Aquí otra cosa clarividente, lúcida, de lo que es la monarquía en sí, de lo que significa. Bien. Esta fue lo que os he enseñado, es el número cero. Esta fue cuando ya vimos que se podía ganar dinero con esto y que funcionaba, decidimos lanzarnos ya a hacer un número habitual todos los meses. Esta fue la portada del número uno. Y bueno, como somos unos chulos, pues quisimos hacer una enmienda a la totalidad a la democracia española. ¡Pum! Desde que nació hace 30 años hasta hoy. Pues ahí está todo el que pinta algo o ha pintado o es culpable de lo que nos pasa ahora, pues está aquí en esta especie de fiesta que, como veis, hábilmente están usando de confeti pues el voto que nuestro, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no haya que votar y que sea una mierda la democracia, no, esto es una crítica, una sátira. Como veis, bueno, pues está ahí pues todo el mundo, desde Botín, Aznar, el rey y todo el tinglado. Lo bonito de hacer esto y de no tener dueños y gente detrás que te deje dinero y tal, es que a los pocos días de hacer esto, Botín se muere. Y nosotros, pues rápidamente, sin necesidad de organizar una tirada ni
hacer nada en papel ni nada, contestamos a nuestra propia portada con esta otra. Simplemente digo, imaginaros al país, al mundo, donde yo trabajo también, ojo, no se me caen los anillos, a, yo que sé, a cualquier periódico de papel, cuyos dueños son el Banco Santander, entre otros, haciendo esto, imposible. Y lo más gracioso es que nos llovieron las críticas de Internet, porque decían que meterse con un muerto era de muy mal gusto, ¿no? O sea, o sea, nadie se acordaba ya de que don Emilio era el dueño de sus hipotecas, el dueño de que los echaran a la calle, el dueño de los periódicos donde trabajaban, y que don Emilio además tenía unos follones fiscales en Suiza, toda su familia, bastante importantes. Bueno, todo era mal gusto, el mal gusto era el nuestro, el de don Emilio no, era el nuestro. Bueno, pues esta es la razón de ser de una cosa como la que hacemos nosotros, que mientras no llegue algún problema que cierren Internet o algo así, esta es una demostración de que se puede vivir de esto sin necesidad de tener dueños y sin tener que estar pagando peajes cada dos por tres. Evidentemente se gana mucho menos dinero que trabajando en el jueves o para RBA, para una gran editorial de estas, pero se sobrevive. Y bueno, hasta que ya me digáis que se ha cumplido el tiempo, vamos a ir viendo portadas de las que han salido de la revista. Este fue el número 2, que nos dio por hablar del trabajo. Y bueno, pues aquí tenéis un contrato, un diploma de que te lo puedes colgar en casa para demostrar que tienes trabajo. La contraportada de este número, no he traído ese dibujo porque pensé que esto era realmente rápido, entonces no me he querido ahorrar, pero era la infanta Elena con este diploma colgado en la pared, decía, por fin tenía un título. Este es el número 3, bueno, sobran las palabras, ¿no? El tema que... Este coincidió con la Navidad, evidentemente. Estrenamos Reina, que pluriempleada, que tiene un pasado laboral, o sea, rara en la monarquía. Bueno, pues esta era aquí había varias portadas, ibas pasando página y salían los personajes de aquel momento, entre otros el pequeño Nicolás, dando su mensaje de Navidad a cada uno. Estaba Marguenda, uno de nuestros fetiches preferidos, pequeño Nicolás, Leticia, el rey, en fin, la patulea. Este es el número 5. La famosa recuperación que parece ser que anda por ahí, aunque nadie la haya visto. Este es el número 6. Son portadas, ¿eh? Son cada de los mensuales. Y este es el que está actualmente a la venta. Ya sabéis que, según el BOE, Dios existe. Pues las clases de religión, el temario en que se define cómo debe ser la asignatura de religión. Bueno, esto sí que es una tocada de huevos total. O sea, a raíz de que se muriese Botín y nos pusieran a caldo, pero incluso gente teóricamente progre, incluso vamos, gente que nos puso realmente de muy mal gusto. Entonces vimos que la prensa le dedicó a Botín un montón de especiales. Pues para aglosar su figura. Resulta que el tío era un gran deportista, amante de las artes, amante de las ciencias. Bueno, era un gran hombre impresionante. ¿Eso que sale ahí qué es? ¿Le he dado yo algo? Ah, ya está. Ah, vale. Bueno, la cosa está en que viendo el despliegue mediático en especiales, números extra que se hizo con Botín, pensamos que el día que se muera Juan Carlos, nosotros ya íbamos a hacer ese especial, para no andar con prisas. Y se lo hemos regalado a nuestros suscriptores. Entonces, si alguien de aquí se suscribe a la revista, pues va a tener, como veis ahí, no abrir hasta que se muera, porque si no sería mal gusto y sería un insulto. Nosotros ya hemos hecho el extra de la muerte de Juan Carlos. Cuando se muera don Juan Carlos, aquí podéis ver lo bueno que era, lo gran deportista, era el número 1 en la cama, disparando elefante era... En fin, aquí está su vida, el gran especial, que posiblemente no encontraréis en ABC o en La Razón. De regalo para todos los que se suscriban. Evidentemente, vuelvo a insistir, por favor, no lo abráis hasta que no se muera, porque si no, entonces ya entraríamos en el mal gusto. Bueno, pues todo esto fue a raíz de la muerte de Botín.
ya en fin, nos hemos venido arriba y hemos empezado a hacer este tipo de especiales como regalo a los suscriptores de cosas que casi nadie se atreve. El siguiente, bueno, el siguiente sí se atreve mucha gente, que fue, hicimos un especial sobre Charlie Hebdo, pero como eran colegas y los conocíamos y nos hemos ido de fiesta muchas veces con algunos de los que murieron ese día, esto lo regalamos. O sea, este está gratis para todo el que entre, se lo puede descargar. Y la verdad es que, bueno, pues está hecho sobre todo con desde la pena y el sentimiento de que conocíamos a esta gente a pesar de, y aparte de admirarlos, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí somos dibujantes gracias a los del Charlie, que eran, en fin, yo creo que es el colmo del tope de esta profesión. Como decía, nos venimos arriba con los extras de Juan Carlos, metiéndonos con la muerte de don Emilio, y entonces ahora hemos sacado otro especial también de regalo a suscriptores, que es este, que es las leyendas urbanas aplicadas a la política. O sea, ¿qué pasaría si realmente las leyendas urbanas que todos conocemos son verdad y no son leyendas urbanas? Lo que pasa es que los protagonistas reales no fueron Ricky Martin, por ejemplo, o no fue la niña, sino que podía haber sido algo parecido a esto. Bueno, pues todas las grandes leyendas que todo el mundo pensamos que son mentiras, puede que no lo sean, y ahí dentro están explicadas realmente por qué han pasado a la historia como leyendas, y cuando posiblemente sean, pues a lo mejor no lo son, leyendas. Y bueno, y a mí se me ha sacado la boca ya, así que corto el rollo y luego en las preguntas, pues preguntar cosas, que tenemos muchas anécdotas para contar. Y secretos.